Claudia Muebles, diseño de interiores. Llámanos al 4761-6526. O vení a Francia, 3317 Florida Oeste. Entrá a claudiamuebles.com.ar y mirá todas las opciones que tenemos para vos. Estamos haciendo las actividades del programa de alimentación saludable de la Municipalidad de San Isidro en el campo de deportes número 2 con el mensaje de que hay que consumir abundante cantidad de agua potable durante todo el día. Estamos tratando de fomentar la hidratación en los niños. Tratamos de que los chicos vayan creando hábitos sanos. El tema de la nutrición es un tema muy importante y bueno, a través del juego tratamos de llegar a los chicos para así, por medio de los chicos, llegar también a las familias para tener hábitos sanos. Estábamos jugando a un juego que tenías que llevar en un plato una botella de agua, una de jugo y una de gaseosa. La de agua es la que valía más porque es la que más te nutre. Bueno, es importante que los niños y que todos nos hidratemos. Nuestro cuerpo está formado por agua y esa agua naturalmente se va perdiendo a lo largo del día. Entonces la mejor forma de recuperarla es consumiendo un agua segura, un agua potable. Y lo que recomendamos es tomar alrededor de 6, 8 vasos por día o 2 litros de agua. La verdad que el balance de las actividades es muy positivo. Nosotras hacemos un seguimiento de los chicos, no solo los vemos en el verano, sino que estos chicos los vemos en el invierno en las escuelas. Así que ellos ya esta idea de que hay que consumir agua y preferirla sobre los jugos y las gaseosas ya la tienen, pero siempre está bueno reforzarlo. Aprenden más jugando porque uno atrapa su atención y no lo toman como una imposición de que hay que tomar agua. A través del juego ellos, sin darse cuenta, les va quedando la idea de que por algún motivo me hizo ganar tomar agua y no tanto jugo o gaseosa.